Y va cogiendo la paja y la echa.
Muy bien explicado. A ver, dime ahí, dime Mía. ¿Qué? Nos podemos montar. Ah, muy bien. Oye, yo quiero castañas. Luego, ¿puedo comer castañas asadas? Vale. Parece mentira que hace 25 años, sin pensarlo mucho, casi sin prepararlo, empezamos a hacer este Belén. La verdad que en nuestro pueblo, gracias al afán colaborador que tenemos, todo ha sido siempre sobre ruedas, con sus altos y bajos, como todo en esta vida. Lo primero es agradecer a la asociación Amigos del Belén, que organizan y velan porque todo salga bien. Sobre todo a Demetrio y Rosa, que sin su existencia, buen hacer, el amor, la entrega que ponen en todo lo que hacen en esta vida, esto hubiera sido imposible. Después, y no por eso menos importante, agradecer a los colaboradores, que sin ellos no sería posible hacer esta gran representación. Ellos son el alma de este Belén. Como ya he dicho antes, en este, nuestro pueblo, da gusto hacer lo que sea, porque siempre tienes ayuda incondicional de todo el pueblo. Por eso podemos presumir y decir muy alto que somos de Zarzuela del Pinar. Y con esta reunión podemos disfrutar de 25 hallazgos del Belén viviente de Zarzuela del Pinar. Vamos a agradecer también al programa de Mañaneros que ha venido a grabarnos de Televisión Española este año, y encima que es un año tan especial, el año 25. También agradecemos a Castilla y León, a Castilla, y no sé si me dejo algún medio más, lo siento, pero bueno, agradecerlos a todos. Y como cada año, vamos a acordarnos de los que no están, pero estuvieron en su día, soltando los globos, y una vez que terminemos la suelta de globos, empezamos el Belén. A la figurita hablar. Tú te agarras un clavo ardiendo, Los romanos me lo juntan de 3 en 3. ¡Alabos de empate! ¡María, María! ¡Ven acá! 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 ¡Ven acá!